Muy bien, para ayudarme con este tema tendemos, tenemos a Andrés Alburquerque, analista de temas cubanos. Buenas Gracias eh, Andrés por estar con nosotros. A ver, eh, empecemos con el tema de Leder, que se sentía una suerte de, de guerrillero, incluso creó un movimiento que tenía cierto espíritu guevarista, él se dejó la melena también. Él le habló, y esto es interesante, a Univisión hace ya algún tiempo de cómo... La droga subvenciona los movimientos revolucionarios que vinieron detrás. Y esto, lo, empiezo con esto, porque me hace pensar que es muy probable que este personaje cuando llegue a Cuba quería conocer a Fidel, quería conocer a Raúl, no, porque él se sentía un revolucionario. Ve, veamos esta, esta declaración a Univision. Con los estimulantes suaves, porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente. Los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí? Se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Esto, pues, Un revelador, ¿no? ¿no? Primero que los americanos necesitan para poder funcionar. Ok, vamos a dejar es eso. Eso es una justificación. No es el objetivo, no es el objetivo del programa. Pero sí, yo comparto contigo que, mira, es que arruinarle la vida a millones de personas es muy duro. Y por muy mala gente, muy carroña que tú seas, necesitas unos mecanismos psicológicos para justificar ese, ese asesinato. Eh, eh, Escobar decía abiertamente que él, él tenía pensamientos de izquierda, que él era un hombre de izquierda, el odio a los Estados Unidos, la misma cosa de todo el mundo. Entonces, claro. Eh, de palabra, porque después de práctica era más capitalista que cualquier capitalista y más imperialista también y al, que no le, y al que no le cuadraba en sus planes no solamente le mataba a él, le mataba a la familia le mataba a la abuela y si la abuela estaba muerta la desenterraba, se la mataba y se la volvía a enterrar, como dicen ellos por allá, por esos lares es una entonces, frase famosa de él. es una frase famosa, entonces eh, yo creo que casi todos, casi todos ellos, estaban imbuidos de este espíritu pero voy a ir más allá y voy a especular, te lo confieso. Si Guevara hubiera durado hasta el tiempo del ochenta y pico, hubiera estado en la componenda narcotraficante porque era una justificación para hacerle daño a Estados Unidos, que fue lo mismo. Todo valía, ¿no? Eh, todo valía, que era lo mismo que y todo usaba. Todo vale. pero, pero no lo hacían gratis, lo hacían por dinero. Claro. Si hubiera sido lógico, bueno, mira, yo te dejo pasar gratis. ¿Pero por qué cobraban? Bueno, Popeye, el sicario de Pablo Escobar, ya había vinculado a Raúl Castro sí. eh, con este tema. Adelante. Un alijo de cocaína en las calles de Miami saben que venía por Cayo Hueso y, saben que, y ya descubren que viene de Cuba. Cuando descubren esto, lo, eh, eh, Raúl y Fidel hacen una pantomima, matan a un general allá, creo que es Ochoa. Hacen una pantomima, juzgan a una gente, matan a un montón de gente allá en la isla, o dos o tres, no sé cómo es la cosa, no me acuerdo bien en este momento. Sí, el general Ochoa, lo procesaron sí. supuestamente, sí. lo responsabilizaron por narcotráfico. Sí. Tú hoy estás diciendo que él no tuvo nada que ver. Sí, claro, pero él participó, pero no, no el responsable era Raúl. Y Fidel sabía. Bueno, desde pues aquí ya hay otra eh, vinculación, el, el río viene sonando y venía sonando. Cuando se destapa el caso Ochoa que él menciona, mucha gente... Eh, se quedó asombrada, mucha gente de ellos mismos, porque no? Porque ahí se habló de eh, Martínez, el asistente de Ochoa, que se había reunido con Pablo sí. Escobar. Eh, o sea, había un vínculo entre el Ministerio no, no. del Interior y de las Fuerzas Armadas con el cartel de Medellín. Había un vínculo. Y con Noriega. Y, y personas del Ministerio. Bueno, con Noriega era a nivel ya de gobierno. Se enmascaraba, el contacto de la droga se enmascaraba en el ámbito de un luchador antiimperialista, que total, era gente de la CIA. Claro. A propósito. Pero bueno, Noriega lo que pasa es que eh, chupó de todas las ubres hasta que se indigestó él mismo. Bueno, claro, porque había, había sido un informante de la CIA. Sí. Tú sabes que yo entrevisté al hijo de Pablo Escobar en Panamá. Eh, él era muy pequeño cuando todo esto sucedía, pero dice que sí. Y por ahí tengo algunas fotos de, de, ese, de ese encuentro. Estuve tres días conversando con él. Bueno, ese, él era de niño. Algunas fotos del encuentro mío con. y videos también, ¿no? De esa entrevista con, con el hijo de Pablo Escobar. De momento, y, y le pregunté por el vínculo, y él persona, dice que escuchó muchas veces hablar de Cuba, a veces, a veces se... sobre todo a través de Noriega, ¿no? Noriega era un enlace eh, abiertamente. Oye, yo recuerdo cuando yo vivía en Panamá ver a Fidel Castro. Defendiendo a Noriega en la televisión panameña, o sea, eso no era por gusto. Sí, Tú te acuerdas Tenía que un, el un tráfico humano también. El viernes antes de que explotara la bomba, Solís Palma, que era el, preside el presidente, el presidente Monigote, el hombre fuerte era Noriega, hace un viaje relámpago a La Habana, un viaje relámpago a La Habana, a decirle están para ustedes y lo tienen todo, que a la mejor hasta le, le enseñaron las fichas del Departamento de Estado. Yo no dudo nada porque habían otros planes y quién sabe lo que hubiera pasado. Pero lo cierto es que la componenda de allá, además, Cao, tú y yo vivimos una parte de nuestra vida allí. Allí puede ser, si tú me dices que fue un envío de cocaína, yo te puedo admitir que a lo mejor no lo supieran a al más alto nivel. Pero esa cadena de coca, sin que lo sepa Fidel y Raúl, eso no existe. No, además, la idea esa de que, que yo creo que es un poco el eh, eh, Popeye también que habla. De que son los hermanos La Guardia los que eh, hacen el contacto. Los hermanos La Guardia no tienen autoridad para permitir. Hacen el contacto que, porque los mandaron. Que en aguas jurisdiccionales cubanas Ajá. o en cielos eh, sí. cubanos atraviesen no, aviones no. y barcos con droga, Eso se tiene que autorizar sin duda al más alto nivel. Que Ochoa, si recuerdan bien, dice: Yo tenía entendido que esto estaba autorizado al más alto nivel. Lo dijo en el juicio. ¿eh? Bueno, el que lo dijo fue Ruiz Po. No, pero Ochoa lo, lo. Ochoa también hay un momento, por eso es que Fidel Castro, yo creo que teníamos por ahí un video que dice que o, eh, Ochoa la primera vez en el tribunal de honor estuvo bien, pero que en el otro empezó no era incluso a mentir, sí, etcétera, sí, etcétera, sí. no sé cuánto. Juan Antonio Blanco eh, eh, hizo una interpretación hoy en un reportaje de Rolando Nápoles sobre este tema. Vamos a escucharlo. Todo eso no solamente es posible, todo eso es real. Eh, y esos contactos fueron los que le permitieron a las Fuerzas Armadas eh, dar el visto bueno para que los aviones de esta gente pudieran operar arriba de Cuba, los barcos pudieran entrar en aguas jurisdiccionales, la fantasía de que un coronel con Tony en la guardia podía disponer libremente de los cielos y los mares de Cuba, eso es eso, es una fantasía. Y se necesitaba la coordinación con la FARC y la coordinación con el Menín, porque ahí entraban las tropas terrestres de guardia frontera y todo lo demás. Claro, claro, exactamente lo que estábamos hablando y de que el juicio de Ochoa sacó a relucir la vinculación de oficiales del Ministerio del Interior y de las FARC directamente con Pablo Escobar. Si eso no hubiese ocurrido y salido a relucir en ese juicio, hoy estaríamos todavía discutiendo, sí, a lo mejor. No, no, lo que es un hecho concreto comprobado por ellos es que el Minin y las FAR tuvieron un vínculo con el cartel de Medellín. Seguro. ¿no? Y que todo el juicio es una pantomima para esculpar a Fidel y a Raúl. Además. Una Oye, al más alto nivel, estamos una hablando persona, de Cayoel, el ministro del Interior y el, el jefe del Ejército Occidental. Sí, una persona como Leder no entra a un país como Cuba si no hay autorización al nivel más alto, porque rebota en las computadoras. Yo no sé si en aquel tiempo ya había computadora o no. No entra, porque tú sabes que para entrar allí te tienen controlado. Es decir, que no, no es posible. Ahí tenían que estar al más alto nivel, coordinado y permitiendo lo que ocurriera. Claro, y volvemos a, a, sí. al tema inicial. ¿Por qué estamos hablando tanto tiempo después de esta de este tema? Bueno, porque el señor eh, Leder, Carlos Leder, eh, que está en Alemania después de haber cumplido tantos años, está escribiendo un libro al que algunos medios de prensa han tenido eh, acceso. Ya lo publicó ya. Vida sí. y muerte del sí. cártel de, de sí. Medellín. Y, y claro, eh, salió a relucir que esa mención en el libro. Hay que decir que, que contrario a Popeye, que era un hombre que, a, hablador, eh, Carlos Leder eh, cumplió 30 años porque no habló. ¿eh? Pues no habló. O sea, eh, y si él. Y le rebajaron porque tenía cadena perpetua, porque lo único que hizo fue declarar contra Noriega. O sea, que él tenía un vínculo con Noriega, Noriega tenía un vínculo con La Habana, y las declaraciones de él tienen el peso. De alguien que no es un parlanchín, ¿no? ¿Es un mafioso o no parlanchín. Y declaró contra Noriega porque Noriega les dio la mala, los traicionó. Que él se la olió y entonces se asentó en otro sitio, en Nicaragua. Fue el de los primeros, por lo que yo pude ver, que fue para Nicaragua. Pero él se olió que Noriega se iba a virar del otro lado y por eso a lo mejor dijo: Yo no tengo ningún compromiso con Noriega porque él nos traicionó, pues lo he hecho para adelante. Claro, y lo que ha pasado es que la revista Semana, tenemos mm -hmm. ahí. Eh, se ha hecho eco del libro, dice Los Castro en Cuba, Noriega en Panamá, Ortega en Nicaragua eh, y Pindling en Bahamas Estos fueron enredos, sus enredos con el cártel de Medellín, según Leder. Eso fue un primer ministro. Que Leder está en Alemania porque es descendiente de alemanes. Sí. ¿no? Es una, sí. Eh, tiene ciudadanía colombiana y alemana. Eh, y la semana pues, ha hecho, se ha hecho eco de este, de este acontecimiento, que es. No deja de tener actualidad. ¿Cuándo